García. Sí, ¿eres de Chicolopan? Sí, soy de las unidades de GEO. ¿Qué me puede decir sobre este tipo de atención personal que está dando el presidente? Es mucho mejor, porque luego hay ocasiones en que, pues en mi caso, por ejemplo, que estoy viendo la construcción de mi barda perimetral, lo que era el licenciado Israel antes, no, pues nunca me pudo dar una solución bien hasta que ahorita que ya vi al presidente personalmente, ya lo va a ver él, y ya hace los casos difíciles, ahora sí que los que ellos hacen difíciles, él lo hace rápido. Ya, fue un resultado positivo. Es mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. Ok. Muy amable. No. ¿Es de aquí, del pueblo de Chicolopan? Tengo casa aquí, pero estoy en el distrito. ¿Qué me puede decir sobre estas atenciones del presidente, atención personal a los ciudadanos de Chicolopan? Es que no me lo esperaba, que esto fue muy bueno, que yo pedí la ayuda, pero pues me dieron cita abierta con él, y eso fue, habla muy bien del presidente, ¿no? Que está cerca de las personas que lo están ahorita necesitando. Y posiblemente espera... Espero que le dé seguimiento a mi problema. Yo ya vine y le planteé mi situación, y él, pues dentro de lo que cabe, prometió que le iba a dar seguimiento, que iba a estar al pendiente. ¿Algún mensaje a lo que agregar? Pues que esperemos que cumpla, que siga como va, y que no se olvide de, pues, que nosotros venimos a plantearle nuestros problemas, y que no nos dé nada más carpetazo, que sí le dé seguimiento a nuestros problemas, ¿no? Porque somos muchos que queremos, buscamos apoyo en nuestros gobernantes, porque la situación ahorita está decayente con nuestro gobierno.